un cuento. Ahorita, ¿qué nos vas a contar? Les voy a presentar un cuento de la tradición china, del periodo de la dinastía Ming. Espero que sea de su agrado. Bueno, pues no se vayan, estamos en DGTV con Manuel Colchado. Una mujer muy pobre y su hijo vivían en un pequeño poblado. Todos los días se levantaban antes del amanecer y acudían a la montaña en busca de leña. Esta la agrupaban y más tarde el niño se encargaba de venderla en las afueras del mercado. Era utilizada como combustible para chimeneas o cocinas. De esto vivían. Un día, mientras el niño esperaba a que alguien le comprara una carga de leña, vio tirado un monedero. Al percatarse que nadie lo reclamaba, lo tomó y lo metió a su bolsa. Muy desconcertado, sin saber exactamente qué hacer con él, se lo llevó inmediatamente a su madre, quien se encargó de abrirlo y contar lo que había en su interior. 15 monedas de oro. Muy alarmada, le dijo al chico que tenía que devolver cuanto antes este monedero a quien pertenecía, pues para entonces esta persona debía estar muy angustiada y tal vez fuese más pobre que ellos. El niño dijo que estaba completamente de acuerdo, pero que esto sería imposible toda vez que ignoraba a quién pertenecía el monedero. Sin embargo, la madre enfatizó que averiguarlo no sería difícil, pues bastaba con detenerse exactamente en el mismo lugar donde había encontrado el monedero y esperar allí pacientemente hasta que llegara la persona propietaria a reclamarlo debidamente. El niño, a pesar de que no estaba completamente de acuerdo con el concepto de la madre, esperó a las afueras del mercado durante largo, largo rato, hasta que vio a un comerciante que, muy desesperado, buscaba en el piso como si algo se le hubiese perdido. El niño le preguntó: «Perdone, señor, señor, ¿sí usted? ¿Ha perdido algo, señor?» «Así es, muchacho. Perdí un monedero. ¿Por qué?» «¿Acaso será este, señor?» «Ese es, muchacho». Y se lo arrebató. Entonces contó las monedas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 15. ¡Solo 15 monedas, muchacho! ¡Aquí había 30! ¿Dónde has puesto las otras 15? ¡Cómo te has atrevido a robarme!» Ante el escándalo, una multitud se congregó en torno a ellos y al darse cuenta que el niño ya estaba llorando, le recomendaron acudir con el juez. Así lo hicieron, y cuando llegaron a la oficina de este, el juez se dirigió al niño. A ver, muchacho, ya deja de llorar, ya deja de llorar. Aquí nadie te va a hacer daño, yo me encargaré de ello. Ahora dime, ¿cuántas monedas había en el monedero que encontraste?» «Había solo 15, señor. Yo le juro que...» «Basta, muchacho, basta, basta. No es necesario que incurras en juramentos. ¿Para qué? ¿Para qué? Ahora dime, cuando contaste las monedas, ¿estabas solo o había alguien contigo? Quiero decir, un adulto». «Ahora que lo dice, señor, estaba mi madre conmigo. Ella las contó conmigo». «¿Y qué esperan? Traigan inmediatamente a la madre de este muchacho para que rinda su debido testimonio». Cuando la madre del chico llegó al juzgado, dijo exactamente lo mismo que él y solo agregó que ella incluso aceleró al muchacho para que regresara cuanto antes al mercado, pues pensaba que la persona que había perdido el monedero debía estar muy preocupada y tal vez fuese mucho más pobre que ellos. Así que el juez escrutó primero a la madre y posteriormente al muchacho. Luego de ello, se dirigió al comerciante. «Y en cuanto a ti, ¿cuántas monedas dices que tenía el supuesto monedero que perdiste?» «Tenía 30, señor juez. Ni una más, ni una menos. Y este muchacho solo me devolvió 15. Quiero que ahora mismo me devuelva las otras 15 o de lo contrario...» Un segundo. Aquí nada vas a solucionar con violencia. Aquí no. La gente no es tan primitiva como tú». Así que el juez se quedó pensando durante algunos segundos y cuando llegó a una conclusión le dijo al comerciante: «Pues verás, en vista de que tú reclamas un monedero con 30 monedas, ¿no es así?» «Así es, señor juez, 30 monedas, ni ya sé, ni una más ni una menos, ¿verdad? Eso es lo que ibas a decir, así es, señor juez, eso es lo que iba a decir». «Ya lo sabía, y mientras tanto tú, muchacho, dices haber encontrado un monedero con solo 15, ¿verdad?» «Así es, señor. Como dice el señor. Ay, ¿cómo dijo? Ah, sí. Ni una más, ni una menos.
Pues entonces la situación está más clara que el agua. Eso significa que el monedero que encontró el muchacho no es el tuyo, comerciante. Está claro, aquí todos lo entendieron. Eso significa que el monedero que encontró el muchacho es otro, porque el que le encontró solo tiene 15 monedas y el tuyo 30. Por tanto, son dos monederos distintos. Y por ello, tú ya nada tienes que reclamar aquí. Puedes marcharte cuando gustes. Ahora mismo, si lo deseas. Encanta a ti, muchacho. Muchacho, anda, aproxímate. En vista de que nadie reclama el monedero con solo 15 monedas de oro que tú encontraste, pues me parece que este legalmente te pertenece. Así que puedes hacer... pon atención, muchacho. Puedes hacer lo que dispongas con él. Caso cerrado. Así que el niño dispuso de las monedas para cubrir las necesidades básicas de él y de su madre durante muy buen tiempo. En cuanto a la multitud, quedó conforme con el resultado del juicio. Y respecto al comerciante, este quedó compungido debido a que no pudo recuperar ni siquiera una pequeña porción de lo que había perdido. Es que cuando perdemos algo debemos alistarnos, pues en caso de recuperarlo, esto nunca, absolutamente nunca, volverá completo. Pues siempre tendrá una merma, ya sea de carácter físico, emocional e incluso de carácter histórico. Muchas gracias, gracias. Pues Manuel, siempre nos traes a toda la gente, mira ahorita, creo que todos los que andaban por aquí se acercaron, pues fue una probadita de lo que vamos a tener al rato. Gaitas. Sí, recuerden por la tarde, bueno ya una hora y media aproximadamente, vamos a tener aquí cuentos, primero un cuento vikingo y después dos cuentos medievales con música en vivo, vamos a tener música de gaitas y percusiones. Hacemos algo que se llaman percucuentos, esperamos por supuesto que nos puedan acompañar los que se encuentran por aquí. Creo que sí, porque son los de los stands. Nos tienen que acompañar a como de algo. No se vayan, estamos en DGTV, te ve aprendiendo. Gracias.